Bienvenidos al segmento Negocios de Éxito. Estamos acá con alguien muy, muy especial, de hecho, porque estamos inaugurando instalaciones. Les voy a comentar que estamos, digamos, en la nueva locación de Bells, más amplia y con muchísimos más servicios. Así que estamos aquí con el creador de toda esta idea, que trae pues para todos los chalatecos una nueva alternativa pues de aprender inglés. Ya ustedes algunos conocen sobre su metodología y es algo muy importante pues que nuevamente lo recordemos, ya que estamos estrenando instalaciones. Así es que bueno, Eduardo, coméntenos dónde estamos ubicados en este momento, que continuamos siempre con la misma metodología, inclusive un poco más, hay más horarios, hay más acceso porque hay muchísimo más grupos. Y también hay una iniciativa muy importante por parte pues de Bells, que lleva la responsabilidad social ambiental. Y tenemos también a un nuevo colaborador, bienvenido. Y bueno, pues platíquenos ustedes cómo es todo el rollo, qué es lo que hacen, por qué las nuevas instalaciones. Bueno, pues para comenzar, pues mi nombre es Eduardo Cardoza, ¿verdad? Creo que muchos ya me conocen. E igual siempre agradecerle a PH Asesoría, ¿verdad? Aquí a la licenciada, al ingeniero, pues porque se toman el tiempo, la dedicación de aportar, ¿verdad? De apoyar, a dar a conocer a los emprendimientos, ¿verdad? Pues es algo muy gratificante y algo pues que creo que pocos lo hacen, ¿verdad? El apoyar un segmento así. Entonces, pues como dijo Lick, como dijo la Lick, pues nos hemos trasladado. Ya no estamos a donde estábamos antes, pues antes estábamos a la par del Centro Escolar República de Honduras, pero solo era un pequeño salón de clases con una salita. Bueno, pues esta semana nos hemos trasladado aquí en Colonia Los Pinares, pasaje 5, casa número 1. De hecho, pues estamos en la parte baja de la Casona María, que está pues frente a la Departamental de Educación. Y pues ahora contamos con más espacio, contamos con, bueno, con recepción propia, y con 3 salones de clases más, donde, como dijo la LIC, van a haber muchos más horarios, otros teachers dando clases, y aquí pues coordinando junto con Brandon, ¿verdad? Que él va a estar aquí pues apoyándonos en la coordinación de Bells también, en la parte administrativa y en la parte de docencia, pues él nos va a estar también apoyando, ¿verdad? Entre otras cosas que ya las vamos a ir mencionando, pues mencionarle que vamos a tener horarios para niños. Nosotros no dábamos para niños párvulos, sino que desde que ya sabían leer, pero ya tenemos un programa especial para niños párvulos. Ah, interesante. Exacto. Ya tengo la idea de a quién voy a mandar. Ah, bueno, perfecto. Juniors. Ajá, se va a llamar Bells Juniors, de hecho, ¿verdad? El programa donde va a ser algo especial para niños que desde que ellos ya tienen como razonamiento, ¿verdad? Ya de análisis. Bueno, a los 3 o 4 años ellos ya empiezan como a preguntar más cosas, ¿verdad? Y en esa área, pues la enseñanza es un poco diferente. Sí. Ya no se utiliza pizarra, sino que se utiliza más material didáctico como tarjetas, libritos de colores, entre otro material. Como dicen, jugando se aprende. Jugando se aprende. De hecho, ese es el eslogan que ocupo con los demás alumnos, ¿verdad? Porque con los demás alumnos de todas las edades jugamos, pero con niños, pues párvulos es algo completamente otro mundo dar clases, ¿verdad? Entonces nos vamos a aventurar a este programa, ¿verdad? A darle clases a estos niños para que ellos pues vayan aprendiendo y tengan como ese conocimiento, ¿verdad? Tenemos entonces este nuevo servicio. Siempre contamos con los servicios de los grupos para jóvenes, los de conversación, adultos. Exacto, contamos siempre, ¿verdad? Con grupos para adolescentes, adultos, niños que ya pueden leer, y ahora con este otro segmento que es para niños que no pueden leer. Entonces, bueno, saben que en Bells siempre se seleccionan a las personas por edades, ¿verdad? O sea, no podemos tener niños con adultos. Entonces es algo completamente diferente. Entonces siempre va a ser dividido de la misma forma, ¿verdad? Adolescentes, adultos, niños, y ahora pues niños que no pueden leer todavía. ¿Los horarios cómo los están manejando en este momento? Bueno, pues los horarios, siempre seguimos con la misma metodología que antes. Pues abrimos a las 8, creo que el primer grupo lo vamos a venir teniendo como a eso de las 8:30, ¿verdad? De lunes a domingo. De lunes a domingo siempre, desde las 8:30.
hasta las, ¿qué? 7:30 de la noche, ¿verdad? Bueno, de hecho, Belsa sí está estructurado, ¿verdad? Sí. Sí tenemos los horarios. Y siempre vamos a seguir como ese dinamismo. Las clases, pues, son ya sea lunes, miércoles o viernes, entre semana, o martes y jueves, más horas, ¿verdad? Se prolonga más. Y tenemos fines de semana, sábado y domingo. ¿Están siempre como, lo clasifican como intensivo, regular? Fíjese que anteriormente teníamos la metodología regular e intensiva por aparte. Pero ahora a todos los grupos les vamos a nominar intensivos. Exacto, por el hecho de que ahora ellos tienen una nueva metodología que nosotros le llamamos, se me ha escapado el nombre, Folder in a Week, creo que se llama, Folder in a Week, que se les entrega material para que ellos trabajen durante toda la semana. Una guía por día. Entonces se les imprime, ellos se la llevan. Estamos viendo un tema, entonces, por ejemplo, el viernes, que es la última clase, yo les entrego el material para que ellos trabajen de lunes a viernes, ¿verdad? Una guía lunes, digamos, la parte de reading, leer. El martes, la parte de writing, escribir. Miércoles, la parte de listening, escuchar. El miércoles a toda la academia yo les estoy enviando su audio para que trabajen la guía, el día miércoles. Jueves trabajan speaking, que es la parte de hablar, y el viernes trabajan, pues, vocabulario. Todo esto lleva un seguimiento, ¿verdad? Lleva un seguimiento con la guía 1, la guía 2 es concordancia de la 1. Es un trabajo pesado, pero nos ha salido magnífico, ¿verdad? Los alumnos. Yo creo que la mayor satisfacción de ustedes es ver la realización que tiene el estudiante en cuanto a... a veces, muchas de las veces estudiamos inglés y nos quedamos... Es que no practico, y esa es la realidad, no practicamos y aquello va quedando, entonces la frustración, ese es el verdadero problema. Mientras que acá con ustedes es diferente, el ambiente, la adaptación, hasta cierto punto uno puede ver lo pesado, dice tarea, pero la realidad que, como dicen, la práctica es el maestro. Exacto. ¿Cómo es la frase en inglés? Practice. ¿Cómo es en inglés? Practice makes perfect. Ajá. Okay. Practice makes perfect. Entonces, la práctica hace al maestro. Y la realidad es esa. Y es la realidad. Así es. Y justamente, ¿verdad? Lo que ella dice, pues, los alumnos, pues, a veces están acostumbrados solo con la clase y no practicar. Entonces, ahí va la parte de uno, ¿verdad? Para son horas extras de estudio. Exacto. Eso es lo que pretende la metodología, tener... Por ejemplo, media hora, una hora diaria alterna a la clase, que estudien más y se puedan enfocar y aprendan más. Sí, definitivamente. Por su cuenta, tendrían que ser más autodidactas, que es lo que se enfoca aquí, a promover el estudio autodidacta de ellos, para que aprendan por su cuenta. Sí, es de la mejor alternativa. Y en cuanto también la parte, mencionaban que tienen ustedes un segmento de responsabilidad ambiental. ¿Cómo está eso de este nuevo proyecto? Si alguien se quiere involucrar, ¿cómo se debe de apoyar? ¿En qué momento? ¿Cómo surge también esta idea? EcoPro, bueno. EcoPro se llama, sí, el proyecto. EcoPro se llama el proyecto que pretende ser una ONG a futuro. Estamos en el proceso de convertirla en una ONG. Y bueno, la idea de EcoPro nace, bueno, aquí con el teacher Eduardo. Bueno, como él ya tenía ratos haciendo campañas de limpieza, apoyando en cosas del medio ambiente. Bueno, un día estábamos platicando sobre eso, sobre cómo ampliar esto para ayudar al medio ambiente. Entonces, antes salíamos a correr en la mañana con el teacher, entonces un día vimos que el río se estaba secando y entonces yo le dije que deberíamos de hacer más campañas de limpieza y tal vez ampliarlo un poco más también a la siembra de árboles y a concientizar más a la gente en macro, no solo enfocarnos aquí en Chalate, sino crecer un poco más y en algún futuro llevarlo hasta todo el país. Entonces, con esa idea nace EcoPro, con el fin de ayudar al medio ambiente, no solo aquí en Chalatenango, sino en todo El Salvador. Todavía estamos en vías de desarrollo, pero ha tenido gran aceptación por los jóvenes. Los jóvenes son los que más se involucran en este tipo de actividades. Bueno, en la primera actividad que tuvimos de recolectar basura en la entrada de Chalate, se nos sumaron alrededor de 20, 25 personas que nos estuvieron apoyando y los organizamos en menos de 4 días. Fue récord organizar esa cantidad de personas. Y muchas personas más se quisieron sumar, pero
Lo hicimos un día miércoles al mediodía. Entonces, se puede imaginar la dificultad para las personas que trabajan, estudian eso. Pero aún así, muchas personas se sumaron, a pesar del horario y la hora, o sea, con el sol que está molestando a esa hora, logramos. Pero ese tipo de personas está bien comprometidas con el medio ambiente y queremos llegar a muchas más personas en el país. De verdad que la conciencia no solamente es de parte de... Debería de comenzar en el hogar, claro, ¿verdad? Sí. Pero sí, la responsabilidad de ustedes y el hecho de... Es una labor altruista la que están haciendo, pues, por dejar un legado en Chalatenango y llamar, invitar a todos, pues, porque realmente a veces es nocivo y es notorio y es vergonzoso cuando ve a alguien que se está comiendo el churrito y lo deja botado. Exacto. Después luego nos quejamos de las inundaciones, de las sequías, porque todo esto es un proceso... Todo lo afecta, sí. Que afecta al medio ambiente y desde luego la comida, pues porque las cosechas y es una cadena. A ver, ¿y con qué proyecciones tienen también con todo eso del proyecto, aparte de convertirlo en una ONG? ¿Hay una campaña ya pronto? ¿Cómo se pueden sumar? Bueno, de hecho, agregando lo que Brandon decía, respondiéndole a su pregunta, tenemos un proyecto muy importante ahorita, pues creo que aquí se nos encendió el foco con él, ¿verdad? Con Brandon. De ocupar estudiantes de la academia que quieran reforzar o desafiar sus conocimientos a través de la enseñanza. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ya comenzamos con dos grupos en el INFRANS, con alumnos del INFRANS. Hemos seleccionado a estas personas, más que todo, pues nosotros les estamos dando a cambio la enseñanza y del idioma inglés y ellos, para ellos adquirir el aprendizaje, ¿verdad? Digámoslo así, es como una pequeña beca que ellos tienen, pero no estamos yendo, digamos así, directamente nosotros, sino que son los mismos estudiantes de Bells que se están desafiando dándole clases a ellos. Entonces, matamos, como dicen, tres pájaros de un tiro. Ah, vaya, ajá. Nosotros les enseñamos inglés a ellos. Los mismos alumnos de aquí se desafían. Y el tercero es que ellos están comprometidos por esa beca, a unírsenos a las campañas de limpieza. De esa forma, pues creamos un compromiso más grande y tenemos un grupito que siempre va a andar con nosotros, apoyándonos, ¿verdad? Es como una cadena, yo le llamo el ganar-ganar, porque realmente es una alianza y cuando todos nos vamos sumando en pro del mismo objetivo, claro que las cosas se van a lograr pues, de la mejor manera. ¿Pueden sumarse más estudiantes, empresas? Se pueden sumar todos los que quieran, empresas, privadas, público, todo. Bueno, entonces ahí está la invitación para que ustedes contribuyan con un granito ahí de arroz con respecto a proyecto ambiental. Usted lo puede hacer pues ya sea con algún tipo de donación, ¿verdad? Para los jóvenes que también necesitan pues algún momento agua por lo menos, ¿verdad? Sí. Rastrillos. Exacto. O bolsas, guantes, o cualquier tipo de organización, vehículos, porque hay que transportar también a veces el desecho que ojalá, yo lo digo siempre, a futuro solamente sea un recuerdo que tuvimos que alguien botaba la basura y que alguien la recogía, porque eso tiene que cambiar y qué bueno que ustedes son pioneros en esto. Haciendo conciencia, concientizando a personas, vamos a cambiar la cultura. Así es. Esa es la idea principal. Así es, sí, porque... ajá. No, o sea, hay muchas personas que lo ven como imposible. Bueno, ahí a veces en las redes comentan de que cómo vamos a educar a tanta persona de esta forma. Pero bueno, Mahatma Gandhi tardó 40 años en cumplir su misión, ¿verdad? En independizar la India de una colonia inglesa. Bueno, 40 años tardó y lo logró. Entonces, o sea... Las futuras generaciones van a crecer con esta idea, van a crecer con una mejor cultura. Que lastimosamente las personas de 40 años en adelante no tuvieron. Las personas ahora, los jóvenes, son más inteligentes en eso. Se guardan la basura en los bolsillos y luego la botan. Creo que nos han educado mejor a esta generación y tenemos la mentalidad de hacer un cambio verdadero. Eso es lo más importante, que el primer paso ya lo dieron ustedes y adelante, ¿verdad? Porque de esto se trata. La invitación para que conozcan las instalaciones, ustedes pueden venir aquí, informarse con respecto a los dos proyectos, de un segundo idioma es muy importante, también la parte ambiental, las redes sociales y
que nos inviten en inglés y me lo traen. Yo diría que lo vamos a hacer de esta manera. Me va diciendo alguien en inglés y la otra persona lo va traduciendo para que podamos entender ahí. ¿Les parece? Okay. Me parece ahí. Y los retamos a ustedes también, que están ahí al otro lado de la pantalla, para que vayan entendiendo. Y si no entendieron, pues vénganse para ver, porque aquí le van a enseñar. Y si entendieron, pues vengan a reforzar ese entendimiento. Si entendieron, vengan a ayudar con cualquiera de los proyectos. Exacto. ¿Sí? A ver. Bueno, pues invitarlos a que estudien inglés, ¿verdad? Sé que suena trillado, pero es la realidad. El idioma inglés, pues, abre muchas puertas. Sé que lo escuchan a donde sea, pero es la realidad. Créanme, personalmente, se los digo, pues, la pandemia fue un momento bien complicado allá por el 2020, ¿verdad? Donde muchos nos quedamos, bueno, Bell se cerró definitivamente esos días, pero gracias a Dios por el conocimiento que tengo, logré trabajar en un call center desde casa. Y el call center, pues, no le va a pagar el mínimo, ¿verdad? El call center paga muchísimo más, el doble del mínimo, ¿verdad? O sea, y en el call center, básicamente, usted no necesita un título en inglés para trabajar. Su currículum es lo que usted sabe. Entonces, no importa si usted es técnico, si ha sacado un curso, lo que a ellos les importa es ver el conocimiento que usted tiene y la empatía que usted puede llegar a tener con las personas, que es algo empírico que se puede ir logrando, ¿verdad? Esa empatía. El inglés, pues, sí es necesario aprenderlo de cualquier forma. Entonces, pues, en Bells tienen las puertas abiertas. Se van a sentir en ambiente porque la metodología, pues, es, podría decirlo, único, ¿verdad? Es una metodología única a base de juegos. Los alumnos se divierten, hablan en inglés. A través de los juegos se quitan ese miedo, ¿verdad? O sea, no van a estar hablando así como nosotros estamos frente a la cámara. Pues, sea como sea, causa cierto temor. La cámara, como yo siempre digo, simula un público, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que estar en ambiente, rodeados, jugando con algún juego de mesa, ¿verdad? Y ellos, pues, practican entre inglés. Pares, las edades también. Exacto. Ajá. Entonces, yo siempre les digo, ¿verdad? Pueden comer ustedes mientras estamos jugando, no se sientan, pues, como, ¿cómo se le diría esa palabra? Cohibidos, comprometidos. Exacto, que normalmente el aula es no comer. Exacto. No hablar, no tal cosa. Entonces, exacto. Es como interactuar. Eso, cabal. Entonces, es como son como estándares, ¿verdad? Aquí no, aquí ellos pueden estar comiendo, masticando chicle, bebiendo café. El café es lo que más abunda en la academia. Y el pan de hojita. Entonces, se van a sentir, pues, cómodo. De repente van a sentir que ya pasaron 3 horas de clase y van a sentir que han hablado más de lo que podrían hablar. O sea, han hablado, digamos, muchísimo de lo que podrían hablar en una semana, en una clase ordinaria, ¿verdad? Entonces, bueno, y en las redes sociales aparecemos como en Facebook, como Bells Escuela de Idioma Inglés, la página, ¿verdad? Tenemos Instagram como Bells2017. Hacemos videos en TikTok también. En TikTok aparecemos como Bells in English, como Bells en inglés, en español, ¿verdad? Esas son las redes sociales que tenemos por el momento, pues, para EcoPro. Bueno, con EcoPro, igual en Facebook estamos como EcoProSB y en Instagram como eco-proSB. Esas serían las redes sociales de EcoPro por el momento. Exacto. ¿Y invitación en inglés? Bueno, no sé cómo la hacemos ahí, si usted... I don't know, bro. ¿Usted en inglés? Y usted la traduce. Ajá. Ahí vea. I'm gonna try. Ok. Bueno, lo vamos a hacer así. Yo lo voy a ir diciendo segmento por segmento y él va a ir traduciendo lo que yo vaya diciendo, ¿verdad? Well, hello to everyone. Hola a todos. We just wanted to invite you to come to study English. Nosotros lo queremos invitar aquí para que vengan a aprender inglés. And I bet you are gonna have fun, you are gonna enjoy. Les apuesto que van a tener mucha diversión y van a aprender. And of course you are gonna drink coffee and eat bread. Y van a tomar mucho café y a comer mucho pan. So, remember that never is too late to learn a language. Nunca es demasiado tarde para aprender un idioma. So, English is, let's say, the most spoken language in all over the world. Y como saben, el inglés es el idioma más hablado en todo el mundo. So,
it's not that bad to learn the most spoken language, which is the let's say the second language. No está tan malo aprender el segundo idioma mejor más hablado del mundo, ya que ¿qué dijo? Is the second language. Es el segundo idioma más hablado del mundo. Exactly. So, if you want to come, here we are to receive you. Si quieren venir, aquí estamos para recibirlos. And of course, we're going to give you the best options for you to study. Y si vienen, les vamos a dar las mejores opciones para ustedes para que estudien. And that's it. Sola ya. Thank you. Muchísimas gracias. Algo bueno, cuesta, pero... No, realmente es para que ustedes vean la mecánica. De hecho, bueno, los invito, por favor, compártanlo, apoyemos a los emprendedores, desde luego a los jóvenes. El emprendimiento local es algo que, pues, a todos, pues, nos motiva. Como Chalateco siempre lo he mencionado, lo he dicho, estamos creciendo, pues, como municipio y como departamento, así que, por favor, compártalo, por favor, llegue, véngase a la academia, busque ahí en las redes sociales ambos proyectos. Y no olvide, por favor, suscribirse, activar la campanita para las notificaciones y nos vemos en un próximo segmento. Así que saludos a todos. Muchas gracias. Gracias.